En el año 1891, un legendario artista francés se embarcó en un viaje que le llevó al otro lado del mundo. Su destino, el paraíso tropical del Pacífico Sur. Aquel septiembre, Paul Gauguin llegó a la isla de Tahití en busca de una vida sencilla y primitiva. Le esperaba una decepción. La cultura europea que había dejado atrás ya había influenciado las formas tradicionales de la gente de los mares del sur. Pero la exótica localidad de Tahití inspiró a Gauguin una serie de pinturas extraordinarias. Gauguin es una de las figuras más enigmáticas de la historia del arte. Pasaron años antes de que se pusiera de manifiesto su destino artístico. Bien entrados los 30, seguía trabajando como agente de bolsa en la Bolsa de París. Pero cuando decidió hacerse artista, se comprometió al 100%. Dejó a su familia, sufrió pobreza y enfermedades, intentó suicidarse y murió prematuramente en una isla del Pacífico. Pero las revolucionarias imágenes que creó tuvieron una enorme influencia en los artistas del siglo XX. Paul Gauguin es una de las figuras más importantes de finales del siglo XIX, al que se ve ahora como el fundador del posterior arte moderno. Creo que su enorme interés por las formas de arte primitivas y por gentes primitivas es lo que realmente abrió la puerta al desarrollo de esta idea en el siglo XX. Eugène-Henri Paul Gauguin nació en París el 7 de junio de 1848. Su padre era un periodista radical en aquel momento y la revolución estaba en el aire. Pero a finales de 1848 predominaron las fuerzas del conservadurismo francés y la familia de Gauguin decidió abandonar Francia por seguridad. A principios de 1849 viajaron a Perú y permanecieron allí hasta 1855. Muchos estudiosos de Gauguin ven en este temprano exilio el motivo de su gusto por lo exótico durante toda su vida. Más adelante, Gauguin recordó con afecto su niñez peruana. No hay duda de que prefería sus años escolares en Sudamérica que los que siguieron a su vuelta a Francia. Y cuando le llegó la oportunidad de dejar el colegio y enrolarse en la Marina Mercante Francesa, la aprovechó. Desde los 17 años hasta los 23, Paul Gauguin disfrutó la vida en el mar. Durante ese periodo, su madre murió y el agente de bolsa Gustave Arosa fue designado su tutor oficial. En 1871 fue Arosa quien buscó un empleo a Gauguin en la Bolsa de París. Poco después el joven ya ganaba un buen dinero, pero también emprendió un nuevo pasatiempo fuera de sus horas de trabajo. El arte. Se cree que los primeros intentos serios con la pintura de Gauguin fueron en 1873, cuando tenía 25 años. Su tutor era un amante del arte cuya colección incluía obras de maestros franceses como Delacroix, Courbet y Corot. Podemos percibir la influencia de Corot en este paisaje de Gauguin, uno de sus primeros, un lienzo que revela un alto nivel de destreza para un artista aficionado. El arte seguía siendo solo un pasatiempo para el creador de esta relajada y modesta imagen. En los años siguientes, las responsabilidades cotidianas de Gauguin le ocuparon la mayor parte del tiempo. A finales de 1873, se casó con una danesa, Mette Gad, y la pareja tuvo 5 hijos. Al finalizar la década, Paul Gauguin era el cabeza de una adinerada familia parisina. Gauguin también se hizo con una importante colección de arte, pero su gusto era más contemporáneo que el de su tutor. A finales de la década de 1870 compró obras de Monet, Renoir, Degas y de otros artistas que se hicieron famosos como los impresionistas. Y sentía una especial estima por un artista impresionista que se convirtió en su socio y amigo y fue de gran influencia en su propia obra, Camille Pissarro.
Pizarro fue tremendamente importante para Gauguin. Lo tomó bajo su protección, como hizo con otros muchos artistas jóvenes, e invitó a Gauguin a que fuera a pintar con él en el 79 y 81, y también después. Y animó a Gauguin para que tuviera interés, para que empezara a pintar al estilo impresionista, aligerando su paleta y con más pinceladas. Creo que hubo muchas más cosas provenientes de Pizarro. Escoger como temas lo contemporáneo y lo urbano contemporáneo, que era importante, y no animándole a pintar como Pizarro o como cualquier otro, sino a pintar lo que fuera capaz de hacer por sí mismo, en otras palabras, a ser Gauguin. La influencia de Pizarro puede verse en este paisaje de Gauguin de 1879, titulado Los hortelanos de Vaugirard. Podemos ver inmediatamente que esta es una imagen más animada que su anterior obra influenciada por Corot. La paleta es más atrevida y más impresionista, aunque está muy lejos del color revolucionario de las últimas obras del artista. Cuando este lienzo estuvo acabado, el agente de bolsa se estaba haciendo famoso como artista. A través de la influencia de Pizarro, empezó a exhibir sus obras en las famosas exposiciones impresionistas. Y fue Pizarro quien presentó a Gauguin a otra figura inspiradora. En el verano de 1881, Gauguin pintó junto a Pizarro y a otro expositor en una muestra impresionista. Pero este artista estaba ya más allá del impresionismo. Gauguin se quedó tan impresionado que en broma sugirió drogarle para que le revelara los secretos de su genio. El artista en cuestión era Paul Cézanne. Lo que a Gauguin le gustó de Cézanne fue su estructurada pincelada y su enfoque formal de la pintura. En lo referente al color, no creo que podamos ver a Cézanne influyendo en algún sentido sobre Gauguin o a la inversa. Creo que es en este campo de la pintura lo que se despega de la preocupación original, de distintas formas. Pero con Cézanne también, la preocupación era si ahora lo consideraríamos como una superficie plana de visión múltiple. No es lo que hizo Gauguin, pero creo que fue el hecho que le animó a despreocuparse del modelado, a pintar con crudeza, con superficies planas, áreas planas de color. En 1882, la obra de Cézanne ocupó un lugar preferente en la colección de arte de Gauguin. Pero ahora el pintor aficionado debía considerar su futuro. Le dijo a Pizarro que quería ganarse la vida pintando, y cuando la Bolsa de París se vino abajo, Gauguin tomó la fatídica decisión de dedicarse por entero al arte. Empezó su carrera profesional con un lienzo como Entrada a una aldea, pero pinturas como esta no encontraban compradores, y poco después el dinero del artista empezaba a escasear. En agosto de 1884, la frustrada señora Gauguin decidió regresar con su familia a Copenhague. A finales de año, su esposo, que luchaba por abrirse camino, fue con ella. Los problemas de Gauguin estaban empezando. En la capital danesa cogió un rutinario trabajo en una empresa de telas impermeables, pero pronto se desencantó con su trabajo, con la familia de su mujer y con la sociedad danesa en general. En junio de 1885 regresó a París con uno de sus hijos, dejando atrás al resto de su familia. El invierno siguiente fue el peor de su vida. Solo dos años antes, Gauguin había disfrutado de un alto nivel de vida en su elegante casa parisina. Ahora se veía viviendo en una miserable habitación alquilada, mientras trabajaba pegando carteles para pagar el tratamiento de su hijo enfermo. También empezó a vender su colección de arte, pero con una condición estricta. Sus venerados Cézanne no serían vendidos. En 1886 el arte de Paul Gauguin había acaparado su vida y raramente volvió a ver a su familia. En primavera expuso en la octava exposición impresionista. También fue la última.
Artistas como Monet y Renoir ya seguían su propio camino, y en la exposición de 1886, el neoimpresionismo, liderado por Georges Seurat, demostró ser lo que estaba en boca de todos. El nuevo pensamiento artístico no fue solo en la pintura donde encontró su expresión. En literatura, un grupo de escritores capitaneado por Albert Aurier argumentaron que el arte de cualquier tipo no debería reflejar la realidad física externa de las cosas. En una frase popular de la época, se llamaban a sí mismos antinaturalistas. En su lugar, ellos veían el arte como la visión imaginativa del artista, cualquiera que fuera el resultado. Este fue el nacimiento del simbolismo, y cuando el simbolismo se expandió hacia el arte visual, fueron las obras de Gauguin las más admiradas. El simbolismo fue un movimiento que en 1890 era totalmente opuesto al impresionismo y de alguna forma también al arte académico del momento, aunque era parte del arte académico. Eran Moreau, Redon y usaban su imaginación. No querían sentarse delante de un modelo, querían mirar a su interior para ver qué había ahí, especialmente Redon, claro. Gauguin se había interesado por el significado de las pinturas desde los años 80 en adelante, porque le interesaba la teoría, la religión, y también el folclore y el arte primitivo. En el arte primitivo, al menos para los occidentales, había mucho simbolismo oculto, porque era algo raro y no había ninguna conexión con su propia cultura. En la última mitad de los años 80, el arte de Gauguin absorbió las características que atraían a los escritores del simbolismo, como Albert Aurier. Fue una extraordinaria evolución artística. En el verano de 1886, Gauguin decidió abandonar París para ir en busca de una forma de vida más sencilla y primitiva. Su destino fue la ciudad de Port-au-Vin, en Bretaña. La cultura bretona era menos refinada que la de la capital de Francia. En realidad, Bretaña no estaba tan lejos de París, y sin embargo era otro mundo. Y debido a eso, a sus propias costumbres, recordemos que son más bien celtas, bastante más como Cornualles, Gales y el resto de Francia, y debido a que mantenía sus costumbres, pero a la vez estaba a tiro de piedra de París, se convirtió en un atractivo lugar de asentamiento para intelectuales, escritores, pintores y demás. Pero fue la libertad lo que atrajo a Gauguin, y naturalmente seguía estando muy cerca de casa. Así que, en parte, era un lugar seguro, pero que le inspiraba. Pero Gauguin quería más. En una carta a su lejana esposa, le revelaba su deseo de vivir como un salvaje. En abril de 1887 abandonó Europa. Viajó primero a Panamá, luego a la isla caribeña de Martinica. Realmente vivió como un salvaje en una diminuta choza nativa. Pero no había nada sencillo en las pinturas que creó. Imágenes como esta vegetación tropical revelan a un artista que está acercándose a su madurez creativa. En Martinica, Gauguin empezó a usar colores más brillantes y más suaves, porque le gustaba la luz de Martinica. Y también se decantó por una pincelada más suelta, posiblemente procedente de alguna obra de Cézanne de los años 70. Y personalizó sus pinturas con ligeras diferencias en las áreas de color. Ningún color sólido, matizado. Pero se las ingenió para lograr en esas obras un efecto decorativo que trasladaría a sus obras posteriores. Una vez se hubo alejado de París, se trasladó a Martinica, que seguía siendo territorio francés. En fin, era Francia, por lo que seguía estando bajo un cierto manto de seguridad. Pero se dio cuenta de que se había introducido en una sociedad totalmente distinta a la de Europa Occidental, cuyas creencias y por tanto sus acciones y sus costumbres eran bastante diferentes, aparte del paisaje y de la gente en sí misma. Y estoy casi seguro de que fue una especie de punto final,
y que mentalmente rompió con Europa occidental. A Gauguin cada vez le preocupaba menos representar la realidad externa. Aquí podemos apreciar una interpretación mucho más personal del paisaje, con las formas y colores supeditados al humor del artista. La experiencia de Gauguin en Martinica fue crucial para su desarrollo como artista. Pero fue a su regreso a Francia en 1888 cuando realmente afloró su genialidad. De febrero a octubre, Gauguin permaneció en Bretaña pintando lienzos como esta sencilla escena campesina. Pero en agosto de 1888, se unió a él un artista que ejercería una profunda influencia en su obra. Se llamaba Émile Bernard, un joven de 20 años que compartía con Gauguin la admiración por Cézanne. Bernard era también un entusiasta de los grabados japoneses muy populares en la época y buscaba para sus pinturas una simplificación parecida en sus líneas y colores. En este lienzo de Bernard de principios de 1888 vemos grandes áreas planas de color sin matizar y contorneadas con un marcado perfil, una técnica que se conoció como el cloisonnismo. El cloisonnismo fue un movimiento un poco inventado por Émile Bernard. Y es cuando incluyes áreas de un color sólido contorneado de negro. Se remonta al arte primitivo, al arte naïf, y tiene un efecto decorativo, si es lo que estás buscando. Y Gauguin estaba interesado en el aspecto decorativo y en la calidad formal que eso podía aportar a la superficie del lienzo. No era una forma de pintura donde tienes sombras o profundidad. Era un poco como el Art Nouveau, en el sentido de que necesita algún efecto decorativo para el observador. Los lienzos como este de Émile Bernard fueron vitales para el arte de su amigo Gauguin. Podemos ver esto como una imagen del primer simbolismo. Pero fue Gauguin al que se le vio como el fundador de la escuela del simbolismo. La razón principal fue este impresionante lienzo terminado en otoño de 1888. Este es La visión después del sermón, una pintura muy diferente a la escena campesina creada solo unos meses antes. Sigue siendo nominalmente una escena de la vida bretona. Un grupo de campesinas acaba de oír el sermón que describe la historia bíblica de Jacob luchando con un ángel. Y ellas imaginan que la escena está representándose ante sus ojos. Aquí vemos el acercamiento al simbolismo en su sentido más estricto. Las mujeres están visualizando la lucha, así que el artista cubre el lienzo con un vermellón sangre para expresar la idea. Este sugestivo uso del color es el rasgo distintivo de las obras maduras de Gauguin. Más o menos cuando terminó esta dinámica imagen, expresó su pensamiento artístico con un simple término: la idea domina a la técnica. Con este gran lienzo, puso en práctica su teoría. La visión después del sermón fue una de las obras creadas como resultado de su estancia en Bretaña, recogiendo costumbres nativas, sus trajes, introduciendo áreas de color planas. También muestra lo que era tan importante para Gauguin, y eran las ideas, como con el simbolismo, las ideas que expresan. En otras palabras, la obra se desprende en un sentido, y eso es por la manipulación del color, las formas del tema externo, la composición, la expresión de las ideas. En la parte derecha hay una figura que parece ser el cura local, y parece razonable pensar que era día de sermón, el servicio matutino, donde la gente de la aldea se viste de domingo. Son las ideas que la gente que había escuchado el sermón tenía en la mente. La visión después del sermón fue la primera obra de arte de Gauguin y se convirtió en el nacimiento de la pintura del simbolismo.
Pero en la época de su creación el artista aún estaba luchando contra la pobreza. Así que cuando un marchante de arte parisino le ofreció la oportunidad de unos ingresos mensuales, se alegró. El acuerdo encerraba dos condiciones. Primero, Gauguin debía pintar este enigmático autorretrato. Segundo, debía trasladarse al sur de Francia y residir con el hermano del marchante. En octubre de 1888, Gauguin llegó a la ciudad provenzal de Arles para reunirse con Vincent van Gogh. La intención del artista holandés era formar una colonia de artistas, y Gauguin iba a ser el primero de la colonia. Era una idea atrevida, pero el resultado fue un desastre. Van Gogh era muy apasionado, y eso le había llevado a recrear en su mente la idea de que debía crear una colonia de artistas, artistas intelectuales, pero con Gauguin como su maestro, su cabeza suprema. Y se puso a ello. Tal como lo pensó, lo hizo. Empezó a decorar habitaciones y escoger mobiliario para Gauguin, y luego le convenció para ir allí. Pienso que quizá de mala gana, pero no obstante, Gauguin fue. Pero no duró mucho. No pudo aguantar la intensidad de Vincent, supongo. Al principio, el concepto de la colonia de artistas parecía que daría frutos. Ambos pintores estaban interesados en el sugestivo poder del color. Con su famoso café por la noche, Van Gogh buscó expresar una sensación de oscuridad y presentimiento con el intenso uso del rojo y verde. En comparación, la versión de Gauguin de la misma escena aparenta ser menos revolucionaria, pero su trabajo en Provenza reveló las atrevidas innovaciones que había adoptado en Bretaña. En este retrato de Van Gogh pintando girasoles, vemos un esquema de colores sumamente simplificado en una imagen plana, casi claustrofóbica, que puede que refleje la problemática relación entre el artista y el sujeto. En diciembre de 1888, Gauguin y Van Gogh llegaron a las manos. El mismo día en que este lienzo se completó, tuvieron una violenta discusión y Vincent atacó a su amigo con una navaja de afeitar. Con toda razón, Gauguin huyó. Poco después, se enteró de que Van Gogh se había cortado su propia oreja. Hay distintas versiones sobre esto. La que parece más fiable es la versión de Gauguin, pero lo contó después del suceso y es posible que estuviera justificándose. Dijo que Van Gogh le atacó. Pero no está muy claro si realmente fue este el caso o no. Es cierto que Van Gogh hacía poco que estaba algo desequilibrado, porque Gauguin ya había dicho que quería irse. Pero luego Van Gogh se cortó la oreja y eso es lo que hizo realmente que Gauguin se fuera. Supo que no podía seguir con un loco. La automutilación de Van Gogh supuso el fin del sueño de la colonia de artistas mientras Gauguin regresaba apresuradamente a París. Justo unos días antes, Gauguin y Van Gogh habían visitado la ciudad de Montpellier para admirar las obras que Courbet exponía allí. Gauguin admiró especialmente el conocido Buenos días, señor Courbet, una pintura que inspiró su propio pero muy distinto Buenos días, señor Gauguin, a principios de 1889. Gauguin quizá quiso expresar la idea de soledad con esta imagen sombría. Por entonces todavía seguía siendo una figura desconocida que vivía en la pobreza, una situación que con la exposición de su obra en 1889 no cambió nada. Era la exhibición Volpini, un evento extraoficial para artistas radicales como Gauguin, Bernard y Émile Schuffenecker, un viejo amigo de la bolsa que también se convirtió en artista. La exhibición Volpini fue promovida por la Exposición Universal, la gran exposición de París cuyo legado sigue vivo en la Torre Eiffel. Gauguin debió esperar encontrar compradores entre los millones de visitantes que acudieron a la exposición, pero sus esperanzas fueron en vano. Ninguna de sus 17 obras expuestas se vendió.
Pero el evento de la Exposición Universal sí tuvo su compensación. El crítico Albert Aurier escribió un artículo favorable sobre la exhibición Volpini. Y la Exposición Universal en sí misma resultó ser una inspiración para Gauguin. Le encantaron las muchas reconstrucciones de lugares exóticos muy lejanos. También se interesó por los muchos ejemplos exhibidos de arte nativo. Gauguin estaba fascinado por el llamado arte primitivo. Su admiración por los grabados japoneses era típica de aquella época, pero su entusiasmo por el arte no europeo era más fuerte que el de la mayoría. En 1888 hizo esta talla en madera, cuyo título traducido es «Enamoraos y seréis felices». Aquí, Gauguin incorporó la figura de una momia peruana. Esto fue un paso atrevido, adelantándose a la fascinación por el arte nativo que influyó en muchos grandes artistas en las décadas siguientes. Eso era parte integrante del gran movimiento de otras influencias que llegaban y que estimularon a gente como Picasso, por ejemplo. Picasso tenía en su estudio un cierto número de máscaras, máscaras talladas y más cosas de diferentes culturas no europeas, e igualmente otros artistas. Era como si él físicamente formara parte de ello. Trató de meterse de lleno, y Gauguin se convirtió en parte de ello. Pero luego fue considerado como un forastero. El entusiasmo de Gauguin por el arte nativo empezó cuando estuvo trabajando en Bretaña y se interesó por las figuras de Cristo en piedra que salpicaban todo el paisaje en pequeños altares. Y eso le llevó a apreciar otras formas de arte primitivo. Y con el tiempo, el arte oceánico, claro. Eso influyó en su trabajo porque incorporó estas figuras en sus pinturas. El arte nativo que se exhibió en la Exposición Universal motivó que Gauguin abandonara Europa para ir en busca de su propio arte primitivo, lejos de las distracciones de la vida moderna. Este viaje le llevaría finalmente a las islas del Pacífico Sur. Pero en los veranos de 1889 y 1890 tuvo que volver a contentarse con Bretaña. Desde allí se describió a sí mismo como un salvaje que intentaba regresar a la vida salvaje. Ahora, cada vez mostraba más elementos primitivos en su arte. Podemos verlo claramente en el Calvario Bretón, también llamado el Cristo Verde, de 1889. Con este lienzo, Gauguin, una vez más, trata de comunicar una idea, en este caso, la simple fe bretona. Su adaptación de los monumentos locales tradicionales contribuye a la poderosa simplicidad del efecto, pero con esta imagen religiosa, también de 1889, la espiritualidad es casi aplastante. Este es el Cristo Amarillo, un lienzo que, más que cualquier otro, demuestra cómo la forma y especialmente el color están subordinados a la idea. Aquí expresa una idea a través de la manipulación del color y usando un símbolo positivo. Se convierte, por ello, en un fuerte mensaje simbólico de la resurrección de Cristo, sobre un principio, la doctrina de la Iglesia Católica, que significaba mucho para la gente con la que vivía entonces. Cuando este famoso cuadro estuvo terminado, la filosofía estética de Gauguin había evolucionado del todo, y el pintor de 41 años tenía ahora unos cuantos jóvenes admiradores. Entre ellos estaba Paul Cerisier, el pintor de este asombroso lienzo de 1888, El Talismán. Este pequeño lienzo estuvo directamente inspirado en las teorías de Gauguin. Un comentario atribuido a Gauguin revela el atrevimiento de su visión artística. Se dice que le dijo a Cerisier: «¿Cómo ves este árbol? ¿Es realmente verde? Entonces usa el verde más bonito de tu paleta. ¿Y la sombra? ¿Algo azul? No tengas miedo de pintarla lo más azul posible». Para los estudiantes de arte del siglo XX, este enfoque de la pintura no es especialmente insólito, pero en 1888 era un pensamiento radical. Muchos han presentado a Gauguin como el primer auténtico artista moderno. Hablando con su amigo Emil Schuffenecker, Gauguin le dio unos consejos.
No pintes demasiado de la naturaleza. El arte es una abstracción. En Gauguin vemos que el uso del color era el factor dominante de la composición, lo que nos lleva directamente a gente como Matisse. Y eso fue solo unos años después. Se les llamó fauvistas porque ese es el nombre que les pusieron los críticos debido al uso salvaje del color. Y esto lanzó a Gauguin, a través de Matisse, hacia el siglo XX. Gauguin es un artista moderno del siglo XX por lo mucho que se interesaba por la imaginación y también en culturas diferentes y en su voluntad para representar sueños o situaciones imaginarias o al menos interpretar lo que vio de una forma imaginaria más que plasmar simplemente lo que tenía enfrente. Dotó a sus pinturas de mucha imaginación, mucha emoción y sentimiento. La influencia de Gauguin en el arte del siglo XX puede que solo rivalice con la de su antiguo héroe, Paul Cézanne. El mismo Gauguin nunca perdió su admiración por la obra de Cézanne. Se dice que gritaba, «¡Hagamos un Cézanne!», antes de sentarse ante el caballete. Podemos ver el respeto de Gauguin por su colega en este Mujer delante de una naturaleza muerta de Cézanne de 1890. Por entonces, Cézanne era todavía una oscura figura que vivía aislada por deseo propio en su Provenza natal. Poco después, su gran admirador también decidió retirarse de la corriente dominante en el mundo. Sin duda, Gauguin sintió toda su vida fascinación por las islas lejanas y exóticas. Se decidió a abandonar Francia para siempre y viajar a una isla del Pacífico Sur, Tahití. Ya sabemos que tenía antecedentes, su recuerdo peruano. El aumento de su desconcierto ante la sociedad en la que vivía, el fracaso de su matrimonio con su respetable esposa danesa, a la que de hecho abandonó. Ella se fue a su casa con la mayoría de sus hijos, excepto uno. Y se sentía solo. Se quedó sin trabajo, sin esposa y sin familia, por lo que el hecho de irse de nuevo al extranjero, después de lo de Martinica, le debió de parecer atrayente. Su actitud hacia los tahitianos fue muy típica de su época. En otras palabras, era un racista. Creo que los vio como gente simple. Y puede que pensara que eso le vendría mejor que las dificultades de vivir en una sociedad donde nadie le apreciaba o parecía que no le apreciaba. A principios de 1891, Gauguin estaba preparado para emprender su viaje de 16.000 kilómetros hacia los mares del sur. Partió con un broche de oro. Antes de su marcha, había vendido 13 pinturas por la impresionante suma de 10.000 francos. También fue elogiado como el fundador del simbolismo en un importante artículo de Albert Aurier y el 23 de marzo se le honró con un banquete en el Café Voltaire de París. Una semana después, subió a un barco en el puerto de Marsella y dejó Francia por las paradisíacas islas del Pacífico Sur. Y puede que debido a este sorprendente traslado sea Gauguin más conocido actualmente. En junio de 1891 llegó a Tahití, buscó acomodo en una simple casa de madera y empezó a pintar las tropicales escenas que le rodeaban. Este paisaje tahitiano data de las primeras semanas del artista en la isla y su brillante y casi decorativo color puede verse como la expresión de la simple idea de lo exótico. También es fácil considerar esto como una imagen del paraíso. Podemos verlo en las primeras pinturas de la población tahitiana, especialmente en las mujeres de la isla. Uno de los motivos por los que Gauguin eligió Tahití fue su creencia de que las mujeres locales eran extraordinariamente libres en sus relaciones. Sin tardar mucho, su creencia se confirmaría. Poco después de su llegada a la isla, Gauguin se casó con una joven local llamada Tema Hana. Tenía solo 13 años.
A pesar de eso, Tahití no era el auténtico paraíso que esperaba Gauguin. Un siglo de intervención europea había destruido la forma de vida nativa tradicional. La vestimenta occidental de esta joven tahitiana en este retrato de 1891 nos da una idea de ello, al igual que las muchas pinturas realizadas por Gauguin de ritos cristianos practicados por la población nativa. Hay un lienzo que representa a dos jóvenes rezando el Ave María y su fe es recompensada con la visión de la Virgen y el Niño, al igual que las mujeres campesinas bretonas experimentaron la visión de Jacob en la primera obra maestra del artista. El cristianismo causó un profundo impacto en la vida tahitiana, pero las creencias tradicionales seguían vivas. En esta memorable pintura, Gauguin representó una conversación entre la diosa tahitiana de la luna, Hina, y el espíritu de la tierra, Fatu. Puede que Gauguin exagerara la supervivencia de las antiguas creencias tahitianas para fomentar su propia imagen como el único artista primitivo, pero sabemos que la inspiración de este lienzo fue totalmente auténtica. Esta es la imagen de la joven esposa de Gauguin, Temahana, recibiendo la visita de una figura fantasmagórica en la parte izquierda. Como muchos otros tahitianos, Temahana creía que los fantasmas entraban en las casas por la noche y Gauguin contó que llegó una noche a casa y la encontró tumbada en el lecho temblando de miedo. Con este lienzo lleno de simbolismo, Gauguin captó totalmente su experiencia del terror. Gauguin pensaba que con esta pintura realmente investigaba ciertos aspectos de la cultura tahitiana, los aspectos más mágicos. Y por ello, estuvo muy satisfecho con esta pintura. Dijo que la postura de la mujer podía ser vagamente indecente, pero de hecho no lo es porque está durmiendo y está rígida por el miedo. Aunque Gauguin creó imágenes inspiradas en hechos actuales, también estaba preparado para usar la imaginación en sus obras tahitianas. Este lienzo, el Día de Dios, supuestamente representa una forma tradicional de culto. Pero nunca se crearon ídolos de esta naturaleza en Tahití. Gauguin tomó prestada esta figura de ritos indios y no fue la única ocasión que se fijó en su colección de dibujos y grabados para temas así. Esta pintura de 1894 ni siquiera la pintó en Tahití. Dos años después de llegar a la isla, Gauguin se sintió defraudado de la vida en el Pacífico. Estaba enfermo de sífilis. Había recibido muy poco dinero desde París y solo tuvo unos pocos encargos de retratos de los colonos europeos en la isla. En junio de 1893, desesperado, regresó de nuevo a Francia. Esto podía haber sido embarazoso para un hombre que había jurado no regresar jamás. Pero el reencuentro con la civilización aumentó su leyenda. En París encontró a otra joven y exótica compañera cingalesa conocida como Ana la Javanesa. A principios de 1894, acompañó a Gauguin a Bretaña, donde el artista volvió al campo bretón como tema de sus obras. Pero Gauguin nunca fue capaz de adaptarse de nuevo en Francia. En mayo de 1894 resultó herido en una pelea con un grupo de marineros cerca de Port-Avant y su nueva amiguita se esfumó poco después. Al poco tiempo volvió a sentir la llamada del Pacífico. Y a principios de 1895 vendió más obras suyas para recoger dinero para volver a Tahití. Esta vez la venta fue un fracaso. Pero un artículo publicado por Gauguin para promocionar el evento fue, no obstante, revelador. En respuesta a una reseña crítica de su obra, habló de un conflicto entre la civilización establecida y él mismo, el bárbaro. La idea de Gauguin como un bárbaro es una característica perdurable en su leyenda. ¿Hasta qué punto eso era cierto? Es algo que aún se discute. Las críticas hacia los artistas de finales del siglo XIX
particularmente a los postimpresionistas y demás, fueron a menudo bastante virulentas, a veces crudas, y algunos calificativos permanecieron. Hubo un tiempo, y sin duda fue entonces, que lo que hacía Gauguin era considerado como una barbaridad, y creo que por eso le llamaban bárbaro. Es una palabra difícil de entender, porque en esa época hubiera significado que iba en contra de todo lo civilizado, y por eso era bárbaro en ese sentido. Por lo que realmente no entiendo que usaran esa expresión. Ahora parece carecer de sentido. Es un hecho histórico que se utilizó con él y su obra, pero actualmente no creo que sea la palabra pertinente. No me hubiera gustado utilizar la palabra bárbaro, de hecho, con nadie, a no ser que estuviera completamente loco. Y no creo que Gauguin estuviera loco. Creo que tenía problemas en reconciliar su educación francesa y su herencia española, digamos. Y en parte, por eso estaba interesado en regresar a sus raíces españolas, en sus primitivas obras maestras, y en explorar el lado romántico de sí mismo más de lo que le hubieran permitido los franceses, algo mucho más básico que la cultura francesa. Cualquiera que sea nuestra opinión sobre la supuesta incivilizada figura de Gauguin, su segundo viaje a Tahití marca la ruptura final con la sociedad occidental. El 29 de junio de 1895 abandonó París por última vez. Nunca más regresaría a Francia. Dos meses después llegó de nuevo a Tahití. Poco después ya había encontrado a otra compañera adolescente y volvió a pintar escenas de la isla. De nuevo fueron los ritos cristianos los que le proporcionaron temas. El título en tahitiano de este lienzo es Teta Mari no Atua, cuya traducción significa el nacimiento de Cristo, Hijo de Dios. Otra pintura de una visión espiritual, en este caso del propio niño Jesús. Esta es una poderosa imagen de fe, pero muchos observadores se impresionan por la atmósfera de oscuridad que transmite la pintura. Algunos argumentan que quizá Gauguin estaba afectado por la muerte de una hija que tuvo con su joven compañera. Si es así, fue una de las muchas dificultades a las que tuvo que enfrentarse entonces. A finales de 1897, la vida de Gauguin estaba desmoronándose. La sífilis se había agravado hasta impedirle pintar durante largos periodos. Y parece que también sufrió algunos ataques de corazón. Todavía seguía luchando contra la pobreza y a menudo se veía obligado a pintar sobre una arpillera en lugar de lienzo. Este autorretrato nos hace comprender mejor el sufrimiento del artista. Poco después de crear esta triste imagen, Gauguin decidió poner fin a su vida. Pero antes de suicidarse, decidió crear su última obra maestra, un enorme lienzo que aunaría todas sus ideas y creencias. Sigue siendo uno de los logros más imponentes del arte de finales del siglo XIX. ¿De dónde venimos? ¿Qué somos? ¿A dónde vamos? ¿De dónde venimos? Es una de las pinturas más grandes, alrededor de 1,30 m x 3,70 m. Y se supone que resume sus visiones de la cultura tahitiana, sobre todo en sus aspectos más misteriosos y espirituales. Y es una obra maestra muy interesante desde su punto de vista. También es interesante formalmente. Y lo es también por lo que nos muestra sobre la vida de Tahití en esa época. La razón inmediata de la pintura es la muerte de su hija preferida. Y de ahí la pregunta, ¿cuál es el significado de la vida? Algo que a todos se nos ha ocurrido a veces. Y creo que se le escapó. Tal vez no escapó, sino que usó las imágenes tradicionales cristianas y el simbolismo de la natividad, el crecimiento en la vida a través de la crucifixión. La figura central es muy parecida a una figura crucificada,
y luego la tumba vacía, como en la muerte y resurrección de Cristo, en la parte izquierda. También hay otra cosa que se me ocurre mientras la observo, y es que la figura del centro está arrancando una manzana, lo cual puede referirse al Antiguo Testamento, al Jardín del Edén, a Adán y Eva, y el desastre que provocaron con la manzana. Y también podría estar estrechamente ligado con esta misma narrativa. Muy poco después de crear esta obra, en diciembre de 1897, Gauguin preparó su suicidio. Envenenarse con arsénico fue el método que eligió. Pero su intento falló. Ingirió demasiado veneno y su estómago lo rechazó. Gauguin siguió vivo y muy pronto fue capaz de volver a pintar. Este caballo blanco de 1898 nos muestra a un artista simbólico aún en la cumbre de su capacidad. Pero ahora el final se acercaba. En 1900, la enfermedad de Gauguin le impidió pintar del todo y al año siguiente abandonó Tahití hacia las Islas Marquesas, a 1.300 kilómetros. Fue allí, a principios de 1903, donde pintó este último autorretrato. Gauguin murió unos meses después, el 8 de mayo. En sus 54 años, Gauguin había viajado por el mundo por amor a su arte. Y es lógico que su vida acabara al otro lado del mundo, lejos de la sociedad que despreciaba. Pero su logro como artista, en el fondo, le vino del interior. La genialidad de Gauguin fue liberar al pintor de las viejas formas del naturalismo, hacer que la idea del artista fuese el centro de su arte. Quizá más que cualquier otro artista del siglo XIX, fue Paul Gauguin quien señaló el camino para las generaciones que le siguieron.